Tiene muchísima intensidad aromática y después es un vino que tiene corpulencia, porque así ese tercio es el que gana en estructura. ¿A qué huele? Bueno, a fruta, frutas fácilmente tropicales, como una piña más verde. Después lo ponéis en boca y es un vino que lo ponéis, se queda en el centro, es fresco, pero es muy untuoso, es redondo, tragáis y unos 30 segundos de permanencia en boca, más o menos, una vez lo habéis tragado. ¿Os gusta? Cogemos la copa vacía y cogemos la de tinto. Este vino se llama Bellaterra. Bellaterra es un poco un homenaje a la tierra donde estamos. Obviamente, pues bueno, es un poco un homenaje, ¿por qué? Porque la familia Torres es una familia autóctona de aquí, y entonces pues, es un sitio que el paisaje también es muy bonito. Si fijáis la etiqueta, básicamente es un paisaje típico del Penedès. Y como es Bellaterra y queríamos que fuera muy característico del Penedès, pues es un vino de la variedad tinta más plantada en el Penedès, que es una variedad de uva que se llama Merlot. Cosecha 2015, aquí sí que toda la producción del vino hace 6 meses de crianza en barrica, 6 meses, un porcentaje de las barricas son nuevas para darle ese toque más especial al que hablábamos de roble francés, y la otra parte, ¿no? La otra parte es de barricas de segundo uso, para que no quede demasiado especial, para buscar un equilibrio, para que se note todavía lo que se nota aquí, que es un vino muy intenso en aromas de fruta, en este caso fruta roja. Muchísima fruta roja, intensidades para tener una nariz de vino joven, para tener una nariz intensa, por eso usamos también muchas barricas de segundo uso, y después es un vino que ponéis en boca y es súper agradable. Es un típico vino tinto que le gusta a todo el mundo. A los que no les gusta el vino tinto, les guste. A los que les gusta el vino tinto, también. Porque el que no le gusta el vino tinto dice, me gusta porque no es fuerte. Y el que le gusta el vino tinto dice, me gusta porque es fresco y complejo. Fijaros que tiene una entrada dulce, tiene una entrada suave, tiene una entrada cálida, que decimos, y enseguida es muy fresco, pero sigue siendo redondo, sigue siendo un vino que lo pones a la mitad de la boca y te va llenando toda la boca. Tragas, tienes más persistencia que el anterior, vas a subir unos 45 segundos y desaparece. Es un vino pensado sin comida, perfecto, pero es un vino que también que está pensado para un arroz con carne, un arroz de montaña, etc. ¿Os gusta? ¿Qué? Y no lo parecía. Y este señor de aquí tampoco lo parece y tiene 14,5. ¿Por qué no parece que tengan tanto alcohol si lo tienen? Porque lo que estás buscando es concentración en el viñedo. Si tú haces poca producción en el viñedo, tienes concentración. La gente, cuando hablamos de concentración, todo el mundo se piensa que es mucho azúcar. No. Concentración es azúcar más acidez. Las dos cosas. Si yo tengo acidez en el vino, que es lo que tengo aquí, porque los dos vinos os he dicho que eran frescos, tengo un equilibrio interno entre la parte dulce. ¿Qué es la parte dulce? El alcohol. Si tengo equilibrio, por mucho alcohol que tenga, si tengo acidez, no lo noto. Para mí el vino sigue siendo fresco. Puedo tener un vino de 12 grados y medio y diga, oh, ¿por qué? Porque le falta acidez. ¿Por qué? Porque probablemente se ha querido hacer una gran producción en la planta, entonces tengo uvas desequilibradas y es lo que se nota ahí. Si haces uvas de mucha concentración y de poca producción, tienes vinos como estos. ¿Bien? Vamos, hasta aquí la visita. Hasta aquí la visita. Por mi parte, pues muchas gracias por haber venido y antes de iros,